se acerca Halloween y por eso os traigo una manualidad temática. Voy a hacer dos modelos de calabaza diferentes, paso a paso, este que se abre por arriba o este que se abre por abajo, y voy a hacer también con dos materiales diferentes. Este de aquí está hecho con papel de periódico y esta con papel de servilleta o de cocina. Vais a ver que es súper fácil de hacer y es una manualidad que queda muy muy bien, y ya vosotros elegís la que más os guste. Empezamos con los materiales que vamos a utilizar: papel de servilleta o de cocina o papel de periódico. Yo voy a utilizar los dos para que veáis las diferencias y ya elijáis el que más os gusta y el que creéis que os va a quedar mejor para vuestra calabaza. También voy a utilizar un globo por cada calabaza que voy a hacer, por eso tengo dos globos. Os recomiendo que sean de colores vivos. Luego voy a utilizar un cúter y un lápiz para hacer dibujar la cara de la calabaza y recortarla. Podéis utilizar también, si queréis, las tijeras en vez del cúter, eso ya lo que prefiráis. También necesitaremos un rotulador negro o un permanente, pinceles. Yo voy a poner dentro de la calabaza velas LED que he encontrado y me parece que quedan un efecto súper bueno, pero bueno, también si no queréis no hace falta que lo pongáis. Voy a utilizar tres vasos, dos para apoyar las calabazas conforme las voy haciendo y les voy haciendo capas para que no estén sobre el suelo y se sequen mejor. También voy a utilizar hilo, os recomiendo que sea de algodón o por lo menos que no sea de plástico, porque si no se os va a resbalar en el globo. Para pintar voy a utilizar las témperas líquidas de Playcolor, que son sin parabenos y sin los principales alérgenos. Son las que utilizamos desde hace tiempo y la verdad es que nos van genial. La cola que voy a utilizar es la Instant, que es una cola blanca, que también es la que estamos utilizando desde hace bastante tiempo para las manualidades y estamos muy contentos. También vamos a necesitar unas tijeras y para los retoques finales y darle un aspecto más tenebroso y sombras, utilizaré la acuarela negra que tengo ahí ya desgastadilla, para, ya os digo, el toque final. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es hinchar los globos, la medida, el tamaño que nosotros queramos. Eso sí, dejarlos un poquito que se queden blanditos, ¿vale? No los dejéis súper tensos porque si no se pueden explotar. Ahora vamos a darle forma a la calabaza, digamos como los gajos que parece que tiene. Cogeremos el hilo y haremos un nudo, como habéis visto. Y ahora vamos a ir girando, bordeando el globo, volviendo otra vez a lo que va a ser el tallo de la calabaza o la boquilla del globo. Le daremos una vuelta y tiraremos hacia el otro lado y iremos haciendo como estáis viendo. Esto es lo más complicado porque igual se os resbala y tenéis que hacerlo un par de veces, pero seguro que os sale, no os preocupéis. Deciros que si lo vais a hacer con servilleta o papel de cocina, sí hacer este paso, pero si lo vais a hacer con papel de periódico no lo hagáis porque no se va a notar. El papel de periódico es muy rígido y entonces no se aprecian los gajos. Entonces ya os digo que no merece la pena que hagáis este paso. Cuando ya habéis terminado de hacer los gajos, vamos a hacer otra vez un nudo, daremos más vueltas en lo que va a ser el tallo para darle más rigidez, ¿vale? Que sea más sólido. Y volveremos a hacer un nudo final y ya cortaremos el sobrante del hilo para que no se quede por ahí y nos moleste. Ahora vamos a poner un poquito de agua en uno de los vasos y vamos a echar la cola blanca, echarle bastante, no tengáis miedo. Y ahora, por ejemplo, con la parte de abajo de un pincel lo mezcláis todo bien. Y ahora vamos a empezar ya a darle capas, vamos poniendo la mezcla y vamos poniendo el papel de servilleta. Como veis, he dejado el tallo para el final para que sea más cómodo para cogerlo. Podéis observar que es muy fino el papel, por eso vamos a necesitar más capas que en el papel de periódico, pero la textura se queda muchísimo mejor y también se notan más los gajos. Os recomiendo que pongáis en cada tanda, digamos, dos capas, pero ponéis una entera y cuando terminéis ponéis la segunda, no lo hagáis doble desde el principio. En las primeras capas da igual la forma del papel, pero en la última sí que os recomiendo que tenga la forma del gajo para que quede mucho mejor y que lo vayáis estirando para que quede lo más lisito posible. Cuando ya tengamos toda la calabaza, vamos a hacer lo que es el tallo. Yo voy a hacerlo con dos tiras, así en forma de cruz. Primero pondré una y luego la otra. Si se os rompe, no pasa nada, le dais luego con un poquito de cola y ya está, no os preocupéis. Para reforzarlo, voy a ponerle otra vez más hilo. Hago un nudo, voy dando más vueltas y voy haciendo unos cuantos nudos en el tallo. Aunque se haga un poquito hacia el lado, no pasa nada. Solo lo voy a hacer en la primera tanda, luego ya no, solo pondré
capas de servilleta, pero no pondré ya más hilo, simplemente es para reforzarlo. Y ya al final del todo, cuando ya tengamos toda la tanda hecha, vamos a darle un poquito con la mezcla en los laterales, en lo que son los hilos, ¿vale? Para que se note más y se acentúe y se vea más bonito. Y dejamos secar. Este va a ser con papel de periódico y como no se van a notar los gajos, solo voy a poner el hilo en lo que va a ser el tallo de la calabaza. Hago un nudo, le doy más vueltas, hago otro nudo y corto el sobrante. Esta calabaza es la que lleva el agujero debajo, tienes que buscar el centro y hacer un círculo con el rotulador para no taparlo luego con el papel de periódico. El tamaño tiene que ser en mínimo lo que vayáis a meter dentro, en mi caso la vela LED lo voy a hacer un poquito más grande. Y ahora ya empezamos a dar capas, exactamente igual que como he hecho con el papel de servilleta. Como veis, este cubre mucho más, por lo que habrá que darle menos capas de esto, de pintura habrá que darle más. Recordar que este modelo tiene un círculo debajo que hemos hecho y que no tenéis que tapar, porque eso es la gracia de hacer el círculo, para no tener que luego recortarlo. Podéis hacer cualquiera de los dos modelos con, da igual el material de los dos, ¿eh? Yo he elegido así pues porque tenía que hacer uno de cada y he elegido el de periódico este, pero da igual. Y si no lo tenéis claro, rellenadlo entero y ya estaréis a tiempo de recortarlo después. Exactamente igual que antes también, hacemos en cruz para tapar el tallo y con el hilo hacemos un nudo, damos un par de vueltas más en lo que se va a hacer el tallo y volvemos a hacer el nudo y lo recortamos para darle mayor robustez. Y ahora hay que esperar a que se seque para darle la siguiente capa. Y también deciros que para poder seguir utilizando la misma mezcla y que no se os seque, yo lo que he hecho ha sido ponerle un film transparente y el pincel ponerlo en un vasito con agua también para que no se estropee. Yo he utilizado el vaso para dejarlo secar entre capa y capa y cuando iba un ratito le daba la vuelta para que se secara por el otro lado. Y ahora vamos a empezar a pintar. Después de haber dado todas las capas y haber esperado después de la última capa por lo menos toda una noche para que se seque bien. Como veis, estas témperas vienen muy bien con este dispensador para pintar. He pintado lo máximo que he podido por un lado, lo he dejado secar y luego le he dado la vuelta y lo he pintado por el otro y lo he vuelto a dejar a secar. Esta que estáis viendo ahora es la de papel de servilleta o de cocina, que con una capa me ha gustado cómo ha quedado, si eso a lo mejor para darle unos pequeños retoques, pero ya está. Pero la de papel de periódico mínimo le he dado, os recomiendo que le deis dos capas, incluso si tenéis témpera blanca que le deis primero una capa de témpera blanca y luego ya le deis dos de color, porque al llevar muchas letras, incluso dibujos, tarda más en eso, es más complicado que se cubra con el color naranja. Ahora voy a empezar a decorar y a quitar el globo y las tiras de una de las calabazas de papel de servilleta. Bueno, lo que vamos a hacer primero es hacer el dibujo de la cara de la calabaza sobre nuestra calabaza. Si no se os ocurren ideas, podéis buscar por internet, pasar incluso imprimirla o luego dibujarla en un folio y luego o hacerlo a mano alzada como lo voy a hacer yo, porque no tiene que quedar perfecto al ser una calabaza de Halloween, tiene que dar miedo, no tiene que estar súper simétrica. O si veis que no sois capaces o no os queréis arriesgar, simplemente recortáis el patrón que habéis hecho y lo ponéis sobre la calabaza y lo calcáis y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es romper lo de debajo. Os recomiendo que rompáis primero, si podéis, las tiras de hilo y ya una vez tengáis las tiras cortadas ya cortáis el globo. Como veis, se va desinflando y ahora lo que vamos a hacer es, si os cabe la mano, perfecto, si no vais a tener que recortar seguramente un poquito más para quitar todo y cortar el globo de arriba, que se os habrá quedado en el tallo enganchado, claro. No tiréis fuerte de los hilos ni del globo porque os podéis cargar la calabaza, la parte de arriba ya sabéis que está enganchada, entonces metéis la mano y lo cortéis con las tijeras. Si veis que no llegáis bien, no os preocupéis porque ahora cuando recortemos los ojos y la boca, quizás desde un ojo podéis llegar mejor a recortarlo y si no, más vale que abráis más el círculo de abajo para recortarlo. Y ya veis, vamos cortando la forma de la cara que previamente hemos dibujado sobre la calabaza, despacito. Lo podéis hacer con un cúter, con unas tijeras, con lo que veáis que os resulta más fácil, incluso con un punzón al principio también para abrir lo que es el agujero. Meter la mano por debajo que os va a resultar más fácil para que no se hunda para adentro como estoy haciendo yo.
Si al hacer esto se os queda algún, se os desconcha un poquito, pues no pasa nada, luego con el color naranja le dais donde veáis que tiene toquecitos o alguna zona que se os ha quedado sin pintar y ya está, no os preocupéis por eso. Ahora vamos a decorarle, le voy a poner un poquito de sombra donde habíamos puesto los hilos para marcar el gajo. Lo voy a hacer con la acuarela, la voy a mojar muy poquita y luego antes de tocar la calabaza voy a, digamos, a quitar un poquito de color en un papel para no marcarla directamente y que no quede muy oscuro. De hecho, os recomiendo que empecéis a marcar por debajo de la calabaza por si tiene demasiado color aún. También el tallo lo voy a pintar negro. Esta la voy a pintar por dentro, podéis vosotros pintarla o no, os recomiendo por lo menos si lo hacéis con papel de periódico que sí que lo hagáis, porque si no luego por la parte de detrás se ve el papel de periódico y si la pintáis pues se va a ver o negro o naranja y yo creo que va a quedar más bonito. Cuanto más capas le pongáis o si lo hacéis con papel de periódico va a estar más opaca la calabaza que si ponéis pocas capas o lo hacéis con papel de servilleta y ponéis también menos capas, ¿vale? Porque depende del material, cubre más o cubre menos. Ahora la dejamos secar, ponemos la luz y ya estaría terminada. Esta de aquí también es de papel de servilleta, pero la voy a abrir por arriba para que veáis otro modelo. Marcaríamos todo, tanto la parte de arriba, un círculo, como la cara. El círculo de arriba recomiendo que os quepa la mano, ¿vale? Para poder meter y dejar la vela o lo que queráis ponerle dentro, que ya sean bombillas de colores, lo que queráis. Dejarla secar. Yo no la he dejado secar bien, por eso la estáis viendo así, pero yo os recomiendo que la dejéis secar. Una vez marcada, pues lo único que vamos a hacer es recortar todo. Se os va a romper el globo al empezar a recortar la parte de arriba, pero en este caso, como el globo está cogido aquí arriba en el tallo, a recortar por arriba se os va a salir con la tapa, con lo cual es mucho más fácil de quitar. Pero lo mismo, tampoco tiréis fuerte, no os carguéis la calabaza. Recortamos el globo y luego ya recortamos lo que es la cara de la calabaza, como hemos hecho antes. Al final, como habéis visto, me he animado y he hecho una calabaza más. En vez de dos, he hecho tres. Porque me ha gustado más cómo ha quedado este tipo de papel y entonces la he hecho abierta por abajo y abierta por arriba. Pero ahora vais a ver la de papel de periódico también. Le voy a hacer las mismas sombras que he hecho al anterior porque me ha gustado cómo ha quedado. Pondremos el tallo que está separado, como estáis viendo, y luego le pondré las sombras también en las otras partes, en lo que serán los gajos de la calabaza. Si no os queréis arriesgar, ya os digo, empezar siempre a dar el primer toque en la calabaza por la parte de abajo, porque si se queda muy marcado o no os gusta, no se va a ver porque va a estar apoyado ahí. Yo en esta también voy a marcar los ojos, la boca y la nariz. Esta no la voy a pintar por dentro para que veáis cómo queda. Ahora vamos a hacer la calabaza con papel de periódico abierta por debajo. Se me explotó el globo porque del calor y el frío se van expandiendo y contrayendo el globo y al final se me explotó. Pero bueno, le daríais la vuelta, lo pincharíais y ya estaría porque en este caso no hay hilos alrededor. Así que voy a hacer la parte de abajo mejor y voy a recortar el globo y ya está. En esta ocasión le voy a hacer la cara típica, la de los triángulos, por hacer así una de cada y hacerla diferente, aunque a mí me gusta más la otra, pero bueno, por tener un poco de variedad, esta la voy a hacer así. Y ahora ya lo recortaríamos exactamente igual que hemos hecho antes. Como veis, se ven claramente las diferencias. El papel de periódico es un material más rígido, cuesta más que se quede liso que el otro papel, el de servilleta o el de cocina, pero también es verdad que es un papel reciclado, que está mucho mejor hacer las manualidades con este tipo de material. Entonces vosotros ya elegís el que más os guste. Os recomiendo que si utilicéis el de papel de periódico, sí que lo pintéis por dentro, o negro o naranja, porque creo que va a quedar mucho mejor, porque si no se ven, como vais a ver ahora, las letras y los dibujos, y a mí por ejemplo no me ha gustado mucho que quede así. Así que esa sí que es una de mis recomendaciones. Por cierto, deciros, ahora vais a ver el resultado final, que este al final he pintado el tallo verde, pero os agradecería mucho que le dierais a me gusta al vídeo, una manita arriba, y que os suscribierais al canal si aún no lo habéis hecho. Si os animáis a hacer esta manualidad,
podéis compartirla con nosotros por cualquier red social. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter. En todos somos Theodorus Maximus, así que nos podéis encontrar súper fácil. Y ahora sí que sí, os voy a enseñar el resultado final, aunque ya lo habéis visto al principio del vídeo. Espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos y muchísimas gracias por vernos. ¡Ah! Y feliz Halloween.